Bon dia. Puc parlar una mica de català, però hace tiempo que no lo he hecho. Así que lo entiendo bien y de vez en cuando anoche en un taxi pude llegar hasta Sitges hablando en catalán bien. Así que me viene cuando hay tiempo para practicarlo de nuevo. Es un gran gusto estar aquí con ustedes hoy y agradezco mucho la invitación, José, Ana, Robert, que nos conocimos, no sé dónde está aquí, que nos conocimos directamente el año pasado. Me parece muy interesante su tema y su trabajo porque está muy próximo a lo que a mí me ha preocupado mucho en lo que he venido haciendo en esas décadas de construcción de paz y transformación de conflicto. Como van a notar, tengo una preferencia de palabras, aunque trato de mediar entre ellas, de vez en cuando, como decía bien. El tema que iba a tocar hoy, que había sugerido, es de una preocupación personal desde hace tiempo, porque yo me preparé, sobre todo en los años 80, me preparé mucho en el área de mediación de conflictos, de manera profesional, de manera académica. Sin embargo, la experiencia en el terreno, en los lugares donde yo tenía que trabajar durante más o menos las últimas tres décadas, son zonas de alta conflictividad y violencia, o sea, zonas de guerra, empezando con Centroamérica en los 80, el Cuerno de África a principios de 90, Filipinas, Nepal, lugares como en Colombia, no sé si hay aquí una serie de colombianos, a veces aparecen, ahí están, van las manos arriba. Lugares donde he trabajado no como en una forma de proyectico, de un año o dos, sino que en Colombia desde el año 89, Filipinas desde 88, Nepal durante 12 años. O sea que mi forma de trabajar es de buscar la manera de adentrar más a fondo de dónde viene esa conflictividad, esos patrones de violencia que se repiten en el tiempo. Y la preocupación que he visto, principalmente desde la mediación, es de que no siempre la mediación, sobre todo en el occidente, Estados Unidos, Canadá, donde principalmente lo aprendí, o aquí en Europa, no siempre la mediación se enfoca como una estrategia de cambio social. Más bien se dirige a ver si se pueden resolver o terminar con disputas particulares. Y yo creo que perdemos muchas posibilidades y oportunidades que vienen de esa conflictividad, de entender la manera en la cual pueda salir una estrategia de cambio social desde y con la mediación. Pero, ¿qué hace falta para cambiar la perspectiva y aprovechar de las oportunidades? Y allá es donde he tenido en parte la preocupación personal, pero también unas buenas, por así decirlo, y usando la palabra bien, unas buenas discusiones con mi propia gente del campo profesional de mediación. Yo creo que viene principalmente de como dos o tres cosas concretas que tenemos que ir replanteando. La primera es que demasiado a menudo la mediación se entiende como una especie de perfil personal que uno tiene que tomar como profesional, que conlleva una serie de capacidades concretas y técnicas de proceso que aprendemos. No quiero descartar la importancia de estas habilidades y capacidades, no quiero descartar la importancia de lo que podría significar un perfil de mediador, pero yo creo que tiene su límite en cuanto a no nos ayuda siempre a visualizar un proceso de cambio más amplio
que podría aportar, en la cual podría participar. Y en eso volveré dentro de pocos minutos a hablar con más detalle de lo que creo que es el enfoque que requiere. El segundo es de que la mediación demasiado a menudo se va dirigido a la expresión más abierta de conflicto y no siempre ha logrado penetrar en el contexto relacional más importante de donde surja. Y que, por lo tanto, tiene un límite de entenderse como un instrumento de respuesta a una crisis y no tanto como una perspectiva sistémica de cómo es que funciona el conflicto a nivel social. Y cuando tenemos este límite, perdemos de vista oportunidades de cómo es posible que la mediación acompañe una estrategia más amplia de cambio social. El tercero es, y trataría de volver a mencionar al final de la charla algunas ideas concretas, yo creo que tenemos un desafío que es de pasar de ser técnicos a ser artistas. Y a mí me ha interesado mucho la idea de que a mí me enseñaron mucho sobre la técnica, pero enseñármelo me quitó el poeta que vivía adentro. Y yo quiero meterle de nuevo al poeta, de ponerle al artista que tiene como su forma de pintar, pues, la idea de que hay un arte que significa buscar un cambio social en contextos de conflictividad prolongada y sobre todo en contextos de conflictividad de alta violencia. He venido, como ustedes van a notar, muy marcado por los contextos en los cuales he tenido que trabajar. Y reconozco que a veces estos contextos no son iguales que los que posiblemente se mueven ustedes en sus trabajos diarios. Pero lo que me ha marcado mucho es de que en mis trabajos he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de acompañar procesos políticos al más alto nivel, donde formas de la mediación han ayudado a crear acuerdos de paz, que he venido estudiando mucho. Pero la mayoría de mi trabajo no es a nivel alto político. La mayoría de mi trabajo ha sido a nivel de las comunidades más afectadas por la violencia y comunidades a menudo que han experimentado ciclos repetidos generacionales de esta violencia. Y que, por lo tanto, mis compañeros y compañeras de camino son personas que han tenido que lograr sobrevivir frente a condiciones que son de las más complicadas que uno puede imaginar en el mundo. Y pensaba yo empezar con algunos pequeños ejemplos de esas personas y esas comunidades para situar un poco los comentarios que voy a hacer acerca de lo que ha sido, pues, mi forma de entender el cambio social y la mediación, que en parte hace un aporte, creo yo, a lo que son algunos límites que a veces nos hacemos por la forma que lo aplicamos y nos preparamos. Empiezo con una amiga que se llama Parvati. Parvati es una mujer de como 35 años en ese momento, que la conocí en Nepal. No me es fácil explicar la historia de esa mujer porque es dura. Y a veces, como una persona privilegiada como soy, no siempre entendemos lo que significa ese nivel de dureza. Ella viene de la comunidad Dalit en Nepal, que es una casta de las más bajas. Es la casta conocida, muy famosa, por ser de los no tocables. Los intocables en India y en Nepal, si no tienen idea de lo que representa, en principio es la casta de las más bajas, donde uno no puede rozarse con ellos, tienen que vivir aparte. Uno no puede, en el sentido histórico, sobre todo de la forma social de conllevar las relaciones entre castas, uno no puede tomar agua del mismo grifo
que uno que es no tocable, uno no puede tenerla en la casa aparte del trabajo que le hace. Uno no puede tener relaciones, se dedican más bien a servicios de los más bajos en la sociedad. Ella a los 13 años se casó con un hombre por los arreglos típicos de familias, o sea, no fue por elección de ella. A los 14 años tenía un hijo. 10 meses después de tener el hijo, el marido murió. Ahora es una mujer Dalit y viuda, soltera, que es peor todavía porque según el contexto nepalí, una soltera es una, por así decirlo, es una aparición de mala suerte. Uno no quiere ver, por ejemplo, si uno está de viaje, la buena suerte, la seguridad de viaje. Si uno lo hace bien, no tiene que ver ni tener ojo que pone lugar a una mujer soltera, porque es como el caso mítico de mi pueblo. Si uno ve un gato negro, no sé cómo, no me acuerdo aquí en Cataluña cómo es la mala suerte. Si uno ve un gato negro, es ojo que es una posible mala suerte que le viene. Es casi igual con lo que significan las mujeres solteras. Pueden imaginarse cómo es ser una chica de 14 años con un hijo que no tiene marido, que no tiene posibilidades de volver a su casa y que tiene que aportar a la casa en la cual está y ganando más o menos un poco menos de un euro por día trabajando, su salario. Nos habló que en esos momentos de su vida, entre los 14 y los 18, 20, ella estuvo a punto en varias ocasiones de suicidarse, porque no sabía qué más podía hacer. Yo la conocí por un proceso de un programa de mediación. Va a parecer aquí un poco curioso cómo es posible que la mediación tiene algo que ver con eso. Pero nos ha enseñado mucho la mediación comunitaria en Nepal por una serie de cosas que quizás ustedes podrán hacer puente a sus contextos aquí, aunque son muy, muy, que sean muy, muy diferentes. La mediación comunitaria en Nepal llegó con personas entrenadores, o sea, capacitadores de fuera de Nepal, impartiendo más o menos un modelo del occidente de cómo mediar conflictos. Y por un proyecto internacional apoyado por dineros y financiación de entidades internacionales, empezaron a entrenar muchos mediadores comunitarios. La forma que tomó la mediación fue un poco diferente en el sentido de que el Corte Supremo, con los jueces que están allá en la Corte Supremo de Nepal, decían que el modelo tenía que tener en cada mediación 3 mediadores. Uno no entiende muy bien el por qué tenía que tener 3, pero pusieron esa regla como parte del juego. Y después, al final de lo que hemos aprendido, fue interesante la razón, o sea, el impacto que tenía. Pero lo demás del modelo es un modelo que principalmente los que de aquí, me imagino, han pasado por aprender las técnicas de mediación muy parecida. Cuando yo llegué a mirar y a estar con, a acompañar ese proceso de mediación comunitaria, fui y pedí siempre, hago lo mismo en todo lo que yo hago en los países donde trabajo y me dedico. Lo primero es, no quiero leer los manuales de mediación. Quiero ir directamente en el terreno y observar y estar con ellos para ver cómo es que lo practican. Después, me interesa saber si hay un puente entre
la práctica y lo escrito. Y la mayoría de veces lo que encontramos es de que lo que uno describe en sus manuales no es lo que uno hace en su práctica, porque el manual viene de fuera de este lugar. Y en Nepal principalmente ha venido bajando, y es por un proceso. Voy explicando un poco el detalle para que ustedes capten las ideas que están detrás de lo que voy a aportarles en los puntos 1, 2 y 3 que tengo apuntado aquí en la página. Espero llegar ahí, que tengan paciencia. El modelo que llega la mediación es que viene con personas que lo practican en otros contextos, que en ese caso fue Estados Unidos. Ellos vienen con su manualito de cómo es que se hace la mediación ahí, y llegan y buscan quién les traduce el manual. Entonces hay que buscar un traductor profesional que recoge el lenguaje de Estados Unidos y lo pone en nepalí. Y después hay que buscar quién enseña lo escrito traducido ahora, y buscan allá en Nepal una serie de personas que son más o menos entrenadores, capacitadores profesionales, que se dedican la vida no más a impartir cursos, que puede ser, por ejemplo, un curso sobre género, puede ser un curso sobre SIDA, puede ser un curso sobre microfinanzas, puede ser un curso sobre la educación popular. No importa el tema, la capa profesional de entrenadores toma lo traducido y lo enseña. En ese caso, los que enseñan la mediación nunca lo han practicado. Lo único que entienden de la mediación es lo que han escuchado y han leído en la traducción del manual. Y en cambio, los que salen del programa y empiezan a practicarlo, ellos nunca enseñan lo que hacen. En otras palabras, en el momento que yo llegué, había un desenfase, o sea, un desenlace entre los que practicaban la mediación y los que capacitaron en la mediación. Y notaba yo cómo de interesante fue lo que practicaban, porque tenían formas de trabajar la mediación en el terreno que no aparecía en sus formas de enseñar a los nuevos mediadores. Entonces, es muy curioso, pero para mí es un punto de suma importancia que ustedes puedan ir pensando en aquello, de que la reflexión sobre la práctica es lo más importante, no la teoría que otro lleva sobre lo que significa, sino lo que surge de la práctica. Y si no hacemos los espacios necesarios para entender lo que pasa y cómo funciona en los terrenos donde trabajamos, las teorías a menudo vienen descabezadas de las realidades concretas donde los trabajamos. Eso lo digo porque creo que su tema aquí de mediación comunitaria, me imagino que va a tener mucho que aportar al campo profesional de mediación, y que puede que entre dos cosas hay unas tensiones que son importantes, es igual que vimos en Nepal. Nosotros, es por ese proceso que yo me encontré con Parvati, esa mujer, porque su historia fue de que en un momento dado, una amiga le decía, ¿por qué no viene usted a escuchar la presentación de mediación que se va a dar aquí en el pueblo? Y están buscando quienes participan. Y fue la primera vez que alguien le había invitado a un taller. Y resulta que, y aquí es muy interesante, que una de las cosas que Parvati tenía, quizás por su naturaleza personal, pero quizás por el hecho de que sobrevivir como mujer soltera, Dalit, no tocable, requería de ella
una capacidad de ser muy sensible a cual que fuese el contexto social en el cual se movía. Su capacidad de escuchar fue así de exquisito. Su capacidad de leer las caras de cómo y cuándo hablaban gente fue de sus habilidades más importantes, porque ahí es donde lee cuál es la situación en la cual me tengo que mover y responder. Y resulta que durante esos primeros talleres, ella no dijo ni una palabra. Puede imaginarse, ni una palabra. Decía, cuando preguntamos después, decía, ni siquiera logré decir mi nombre. Porque en ningún momento en mi vida nadie me había pedido mencionar mi nombre. Públicamente nunca lo había dicho. ¿Puede imaginar lo que significa ser una persona invisible? Pero a veces los invisibles entienden mejor el tejido de nuestras sociedades que los más visibles, que somos muy privilegiados y que damos por sentado muchas cosas, ¿verdad? Resulta que sobre la marcha, con ella yo desarrollé una serie de conversaciones y una relación a largo tiempo que hemos tenido ahora más de 14 años trabajando juntos. Porque ella es de las mejores mediadoras comunitarias que jamás he visto. Ella no tiene, cuando yo me pongo de pie, me llega más o menos aquí. Me imagino que su peso debe ser entre 40 o 30, no sé cuánto. O sea, es una mujer palillo. Pero en alta conflictividad, ahora cuando habla, todo el mundo pare y escucha. Y yo me preguntaba, ¿qué está detrás de ese proceso que permita ese tipo de cambio? Porque aquí aprender a mediar no fue por la técnica de mediación exclusivamente, no fue por la capacidad de resolver una crisis en punto. Fue algo transformador y más transformador a múltiples niveles y múltiples facetas. Una mujer que pasaba de una mujer que no podía ni decir su nombre a una mujer que ahora, al lado de la gente brahmin, yo la he visto mediar con un ex jefe policial de todo el pueblo, y al lado de él un hombre brahmin de la más alta casta, y al lado de él Parvati, de la casta más baja, mujer soltera, mediando frente a una comunidad. El cambio es personal, el cambio es relacional, el cambio es estructural, el cambio es cultural. Todas las facetas uno ve en ese proceso. Pero nosotros típicamente lo único que medimos, los únicos indicadores que queremos mirar son las cantidades de resultados contados, ¿verdad? ¿Cuántos acuerdos salieron de aquellos procesos? Y no tenemos las lentes para mirar más de cerca que los procesos en sí conllevan toda una serie de cosas que empiezan a cambiar. Eso lo cuento porque aquí es donde yo pondría como dos o tres puntos para compartirles y después abrir lo que ustedes preguntan, lo que quieran. Que va saliendo de principalmente, siguiendo el ejemplo de lo que acabo de decir de Nepal. Lo primero, si uno quiere buscar una estrategia de cómo es la mediación, un aporte al cambio social, creo que ayuda a tener
capacidad de mirar más de cerca lo que significa el cambio social. O sea, tener una lente que permita mirar más de cerca cómo y de qué manera funcionan las transformaciones que van saliendo. Y aquí, para mí, es la diferencia, la distingo, entre una lente que nos permite mirar la resolución de conflicto y la transformación de conflicto. La resolución de conflicto conlleva la metáfora, como bien decía que me interesa mucho la metáfora de solucionar un problema que se presenta. Pero la transformación conlleva la metáfora de mirar más de cerca cómo funciona el cambio social. Y aquí una sugerencia para ustedes. De las muchas cosas que hacemos en la mediación, una cosa que no hacemos suficiente es preguntarnos de manera muy simple y directa, ¿cuál es la teoría de cambio que tenemos? ¿Cuál es la teoría de cambio que tenemos? Estamos haciendo esos trabajos, ¿cómo creemos que crea cambio? ¿Cómo funciona el cambio? O sea, en parte para mí la transformación no es que tiene que argumentar con la resolución, porque no vale la pena. A mi modo de ver, la transformación incluye todo lo que es la resolución. Pero sí, siempre llama atención a la pregunta, ¿qué cambia? ¿Y cómo cambia? ¿Y en qué tipo de cambio nos hemos metido? ¿Y cuáles son los cambios que deseamos? Ese tipo de preguntas surge principalmente de tener una lente que permite mirarlo más de cerca. Y cuando ponemos la lente de transformación, creo que ayuda a tener como un análisis de dos niveles, que es muy, muy sencillo. Mucho de lo que yo trato de hacer, si no lo puedo decir directamente con palabras e imágenes que son claras y directas con comunidades que no saben leer y escribir, no puedo yo funcionar bien en el trabajo que hago. Entonces, mucho de lo que yo busco es cómo hacer claro lo que estamos haciendo y no ambiguo, escondido por el lenguaje medio profesional académico que aparece en medio montón de nuestros manuales y libros. Es un desafío. Entonces, ¿cuál es la forma que yo he tenido de explicar la transformación de conflicto? Es con una planta, muy muy sencilla. Una planta de esas como puede ser la fresa, el bambú, la frambuesa. Pueden encontrar un montón, no importa el contexto en el cual está, plantas que tienen esta característica, que hay una parte que es visible y hay una parte que está por debajo del suelo, ¿verdad?, de la tierra, pero que no necesariamente tienen semillas, sino que crecen porque echan raíces. Y a veces lo llaman hijos en Latinoamérica. O sea, van brotando hijos de la planta, ¿verdad? Bambú es así, por ejemplo, en muchas partes donde yo he trabajado. Y la idea es lo siguiente, el conflicto aparece a la frambuesa. Yo sé porque yo he sembrado frambuesas, o sea, yo tenía frambuesas en mi casa y frambuesas son deliciosas, pero son un verdadero enredo. Porque pueden crecer donde uno no quiere que crezcan. Y porque toda la dinámica de su crecimiento va, no visiblemente, va por debajo de la tierra. Entonces uno pone una matica aquí y el año siguiente hay 4 o 7 que están por allí y por allá donde uno no quiere. ¿Y qué es la función que típicamente hacemos para limpiar lo que no queremos? Cortamos la matica, la parte visible, la cortamos y esto hace más fuerte las raíces que siguen buscando dónde aparecer. Entonces, la dinámica esta es fácil de mirar porque la gente conoce muy bien cómo es. Y yo llamaría la parte visible el contenido del conflicto. Y yo llamaría la parte no visible el contexto relacional del conflicto. Y sugiero que la energía del conflicto surge de la parte no visible, surge de la parte
que es capaz de generar nuevos brotes de expresiones. Y que en parte lo que hacemos cuando resolvemos un conflicto, a menudo estamos tocando la parte de contenido. Pero no siempre tocamos la parte que es del contexto relacional. Y si queremos transformar, tenemos que hacer ambas cosas. Ojo bien que estoy diciendo, no o hacemos esto o el otro. Estoy hablando de hacer ambas cosas simultáneamente, a la vez. Respondemos de manera creativa a lo que aparece como la expresión del conflicto y tenemos que buscar la manera de entender de dónde viene y cuál ha sido el patrón de reproducir nuevas expresiones desde este contexto relacional para que surja de forma visible. Y ahí es donde ahora tenemos un punto importante. Si uno quiere mirar el contexto relacional, tiene que echar un paso atrás y mirar en el tiempo cuál ha sido el patrón en el tiempo de ese contexto relacional. En otras palabras, y aquí no siempre es fácil, tenemos que combinar dos marcos temporales. O sea, tener una perspectiva de tiempo que es un poco distinto de lo que típicamente tenemos. Un marco de tiempo es la crisis actual de la expresión de conflicto, de contenido que surge y hay mucha energía. Pero el contexto del marco, el marco temporal, el contexto relacional, a menudo es un contexto más prolongado. Y para visualizarlo, uno tiene que ampliar la perspectiva de tiempo, mirar en un tiempo más amplio lo que son y han sido los patrones. Eso para mí, en los lugares donde yo he trabajado, ha significado pensar en décadas y no en proyectos. No es fácil, aunque noto que ustedes aquí están celebrando, ¿qué? Una década. Entonces, buen momento para retomar la idea de pensar en décadas. ¿Qué ha significado una década de trabajo? ¿Qué ha significado el impacto en el patrón que están haciendo? Si ustedes abran esa perspectiva, están pensando en la transformación y no exclusivamente en la resolución. La resolución son el trabajo día a día donde hay problemas que van surgiendo. La prevención, por ejemplo. Yo sugiero, muy para agregar quizás para el debate que tendrán, sugiero que no es la prevención de conflicto, sugiero que es la prevención de violencia. La prevención de conflicto, ojo, si uno trata de aplastar en alguna forma que no permita que se exprese el conflicto, va en contra de lo que es la normalidad de la vida humana. O sea, convivimos con conflictos. La pregunta es si podemos acercarnos, responder y transformarlos de manera que no depende de la violencia, que sea estructural, ni directa, ni indirecta. Y ahí el gran desafío, porque prevenir significa tener ese marco más ampliado de tiempo, ¿verdad? Porque uno está pensando, ¿cuáles han sido los patrones donde se reproduce eso? Si uno quiere prevenir que se exprese de la manera que hace daño a la comunidad humana, está pensando en un marco de tiempo más amplio. No está pensando exclusivamente en el momento de crisis. Y ahí es un punto para mí muy importante. Segundo, bajo ese contexto relacional, creo que hay que ir pensando en diseños de procesos, en plural. No exclusivamente la parte que es la mediación inmediata. Y vuelvo dentro de poco a mencionar una de las cosas que sugiero que ustedes deberían de ir pensando, que es la necesidad de ser más creativos, más como artistas. Para mí, lo que ha sido muy importante con, por ejemplo, personas como Parvati en Nepal, ha sido desarrollar la capacidad de tomar nota de los tipos de cambios que la mediación logra tener
logra impactar. Y esos tipos de cambio que logra tocar en el contexto de ellos fue cambios personales, relacionales y estructurales, tal como vimos. Lo estructural y lo cultural todavía me imagino que va a requerir unos ojos de 20 a 30 años para mirarlo bien, porque el cambio cultural no es fácil de mirar en tiempos demasiado cortitos. Pero cuando uno nota los tipos de cambios que existen, esto ayuda a pensar en cuáles son posibles sugerencias, diseños de iniciativas de cambio. He notado que muchos de nosotros, cuando hablamos de mediación, pensamos en introducirnos como agentes con técnicas de ayudar en la forma de dialogar. Muy importante. Pero no siempre nos visualizamos como entrando como personas conjuntamente con las comunidades donde estemos, ¿verdad? Conjuntamente pensando en cuáles son iniciativas, en plural, iniciativas y procesos de cambio que deberíamos nosotros de ir visualizando, apoyando y entendiendo. Y allí para mí es muy importante. No es la mediación, por así decirlo, la práctica de aplicar técnicas, es la práctica de ser agentes de cambio. Pero vuelvo otra vez. ¿Qué cambio buscan? ¿Qué es lo que pide y busca la comunidad donde trabaja? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que produce una vez tras otra los mismos tipos de expresión de conflictividad que hace daño, que nosotros queremos entender mejor y buscar las formas distintas que deberían de combinarse en una respuesta de cambio social? Esto me lleva al tercer punto, que es la capacidad de desarrollar una visión sistémica y no una instrumentalización técnica. La visión sistémica, a mi modo de ver, requiere que ubicamos la mediación no como una cosa que va exclusivamente dirigido, y aquí igual me meto la pata porque no sé quién está aquí en la aula con nosotros, pero no exclusivamente es cuestión de un programa administrativo municipal, no es, a mi modo de ver, principalmente como un instrumento de socorro a un sistema jurídico legal que tiene problemas en responder a las necesidades de sus comunidades. La mediación, sistémicamente visto, es una forma de que la gente que más necesite ganar su capacidad de agencia y voz, que participe de formas nuevas que correspondan a los problemas que ellos mismos padecen. No es un programa ofrecido de arriba abajo. Es un espacio que se crea de abajo arriba, a mi modo de ver. Ahora, en este sentido, sistémicamente hablando, tenemos que distinguir también entre niveles de trabajo. Y yo, mucho de la construcción de la paz, lo que vino haciendo es no dejarme llevar por la idea de que el cambio únicamente viene cuando hay una mesa de negociación a alto nivel que decide sobre cosas sin tener ningún tipo de consulta verdadera con las personas que dice representar. A cambio, la construcción de la paz requiere una visualización de interdependencia entre la política más visible y la vida y la participación de la gente que, en principio, esta política tiene que servir. Y allá es donde tenemos un desenlace, porque la capacidad vertical, es decir, la capacidad entre lo que son las comunidades y lo diario donde vivimos, y lo que es la capa política, requiere
una serie de puentes que en este momento en muchos lugares no existe. De las quejas que yo escucho en casi todos los lugares donde yo trabajo, muy simple. El proceso de paz es algo ahí que no nos toca. No tenemos conexión con aquello. Si está en otro contexto, uno diría lo que hacen en Washington, lo que hacen en Madrid, lo que hacen aquí, ojo, en la Generalitat, es algo de ellos. Pero nosotros no tenemos conexión, no tenemos voz. Y yo creo que la estrategia principal de cambio social radica en lo que significa la voz. Porque la voz es a la vez una manera de entender participación, donde yo veo que lo que yo digo, voz, lo que yo digo, llega en un espacio donde hay gente que lo escucha y lo recibe. Que hay una conversación significativa, no una conversación de mudos y sordos, donde lo que yo hablo no llega a tocar nada. O sea, no tiene capacidad de llegar porque no hay quien lo recibe. Es una queja grande. Voz es a la vez sentido de agencia y sentido de poder. Pero recae en la calidad de conversaciones que tenemos como personas que convivimos. Y allí es donde creo que la mediación tiene mucho que aportar a la hora de pensarse sistémicamente en ese lugar donde no existen las conversaciones significativas que se tienen que dar. Y la gente lo siente profundamente. La gente sabe que cuando no existe esto, se sienten excluidos, ajenos. Son objetos de acción, pero no son partícipes en la acción. Y lo que hace la mediación cuando es una estrategia social es de buscar multiplicar espacios de conversaciones que crean y impactan esas dinámicas excluyentes, distancia, que crean posibilidades de conversaciones que son más significativas. Pero casi nunca escucho una conferencia, por ejemplo, sobre la mediación como una visión sistémica del cambio social. Muy importante, porque nos limitamos mucho, nos limitamos mucho. Y finalmente, el último punto, y después volveré con un ejemplo más y abrimos para el coloquio. Lo de artista. Para mí, una de las cosas que no hemos profundizado suficiente es de entender hasta qué punto el crear espacios de diálogo sostenidos, espacios sostenidos de diálogo significativo, es un arte. Es un arte de entender los anclajes de quienes estratégicos. Es un arte de saber crear redes. Es un arte de saber leer las conversaciones visibles y las no visibles. Es un arte de entender cómo conversaciones empiezan a sumarse para crear un cambio que va más allá de donde empezó, un cambio importante social. Y el hecho de que hemos dejado de lado la idea de que gran parte de lo que hacemos tiene un parecido a lo que hacen los artistas. Nos limitamos más bien a ser técnicos, que hacemos bien la técnica que tenemos, pero no siempre nos visualizamos como partícipes en pintar un cuadro más amplio. Y me interesa mucho el porqué de eso.
Lo que he venido encontrando, sobre todo en el mundo profesional de mediación, es que requiere como dos pequeños cambios de enfoque. El primero es empezar con una visión más clara de perspectivas de cambio que busca, pero notar en el lugar donde uno esté cuáles son los puntos de accesibilidad que nosotros tenemos en el trabajo que hacemos. Es combinar visión grande con el mundo donde estamos, que sea la comunidad del barrio Horta donde yo vivía antes, o que sea la comunidad de Valencia, o que sea el lugar donde estén ustedes. Es tener visión y ubicarse donde uno está y notar los puntos de accesibilidad que existe entre ambas cosas. Y aquí el artista, el mediador artista, debe ser una persona con dos cualidades: una persona curiosa y una persona inquieta. Si ustedes están quietos, quietas en su trabajo, me imagino que sus estrategias son más bien de aplicar técnicas. Entienden que su trabajo es crear salchichas, pues meterle carne y que salga salchichas. Pero si interesa crear paella y zarzuela, hay que abarcar una serie de cosas que tiene que unirse, ¿verdad? Que es un poco distinto. En ese sentido, a mí me ha ayudado mucho la idea de subsistema. Explico rápidamente una pequeña idea que iba surgiendo principalmente de la práctica. ¿Por qué existe esta brecha entre los que investigan científicamente la paz y los que practican en el terreno a nivel local la mediación o la construcción de la paz, o cosas que pueden ser trabajar el trauma que ha salido de ciclos de violencia? ¿Por qué existe esta brecha entre los dos mundos? Yo entiendo eso porque yo vivo en ambos mundos y a veces me siento esquizofrénico. La esquizofrenia es cuando uno tiene como dos personalidades que van saliendo. Y noto que cuando llego a la universidad me piden ser muy científico, como si yo no tuviera ninguna relación con Parvati, esa mujer que me ha marcado la vida. Y cuando estoy con ella, en las realidades que ella tiene que tocar diariamente, ella no entiende ninguna de las palabras que ellos hablan allá, ni una le suena. Sin embargo, ella tiene más conocimiento de cosas concretas en su realidad de los que escriben los libros sobre esa realidad. Esos dos mundos vienen muy separados. ¿Qué pasa en el mundo donde nosotros vivimos como mediadores? Bueno, hay esa brecha que existe. Y una colega, Maura Dugan, dijo una vez que es muy interesante mirar de que la forma que uno crea la puente entre los dos quizás es con la visión de subsistema. En el sentido siguiente, a menudo los científicos están mirando muchos datos, mucha información, mucho de lo que han recogido. Y sobre lo mucho notan las teorías y los patrones que ven allá según sus investigaciones. Y a menudo cuando proponen cosas, proponen, sobre todo los científicos de la investigación de paz, proponen cambios a nivel sistémico alto político. Nosotros, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, tenemos la reaparición, que nunca ha desaparecido, de formas nuevas de expresión de racismo. El racismo va brotando fuertemente, principalmente por la cuestión de maneras policiales de responder a comunidades
que han sufrido demasiado pues presión. Ustedes me imagino que han visto por la tele, ¿verdad? Para no mencionar problemas en otros países, ¿por qué no vamos directamente a nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido, algunos de los científicos dirían, esos problemas no desaparecen, sino todo el sistema y la estructura cambia. Entonces hay que trabajar a nivel de cambiar toda la estructura. Vamos a cambiar de una vez la policía, las leyes. O sea, sí, muy importante, están debatiendo qué leyes deberían de haber. Bueno, pero esas formas, esos procesos a este nivel sistémico, a menudo aparece como muy lejano de los que todavía tienen que vivir hoy en esos barrios donde todavía está el otro sistema. Y ahí, cuando llegan los mediadores, ¿qué es lo que proponen los mediadores? Bueno, es posible reunir a la policía que hizo eso con la comunidad cercana para que hablan ellos, reunimos a 20 personas para que dialoguen. No hay nada malo con eso. Lo único es de que pensar de que en Ferguson, que fue uno de los lugares, pensar de que un diálogo entre 20 personas puede hacer algo, es cierto en el sentido de que quizás se mejora entre ellos algo, pero esto no tiene ningún impacto en el cambio estructural, porque no lo han visualizado. Y en cambio, los que están hablando de los cambios estructurales están en unos tiempos y formas de ver que casi nunca baja a tener una respuesta concreta a lo de Ferguson en ese momento. Y ahí a la brecha. Ahí, Mauro Dugan dijo, mira, el subsistema es lo siguiente. Hay que pedirles a los científicos que bajen un poco. Que nos indican qué tipo de cambio representaría. Qué tipo de cambio representaría su propuesta de política si se aplicara a nivel de Barcelona, a nivel de Horta. O sea, que bajen, no solamente vayan pensando en lo nacional, sino que nos ayuden a entender lo que podría significar allá donde vivimos. ¿Cuál es la teoría de cambio que está detrás de eso? Es la idea de que demasiado a menudo los cambios estructurales son muy, muy abstractos y muy lejanos. Bajarlo significa que uno indica con más claridad lo que podría significar. Y la teoría de cambio es que uno no siempre tiene que buscar el cambio estructural con leyes que cubre todo. Puede empezar por pilotear, ejemplificar los cambios que uno busca. Yo tenía un profesor Boulding, muy famoso, de los primeros pioneros de paz en Estados Unidos, que siempre dijo, Kenneth Boulding, una frase que les puede ir provocando pensamiento. Dijo eso, si existe, es posible. Si existe, es posible. Y su idea es, aunque fue un economista sistémico, de que había que ejemplificar las cosas que uno trata de hacer a nivel más amplio, porque en la ejemplificación de lo que hay, tiene eco. Y a menudo los que tienen problemas similares van a buscar donde han tenido ideas y esto se replica. Entonces, a los científicos la idea es bajar un poco, no tan abstracto, bajar un poco lo que significa, qué cambios haría falta. Pero para los mediadores, y aquí es la audiencia más importante que estamos acá en este momento, ¿verdad? La sugerencia es lo siguiente, ser inquietos, la idea de curiosos y inquietos. Ser inquietos significa que cuando a ustedes les llaman como mediador, en ningún momento rechazan la llamada, pero en ningún momento van a estar contentos con lo que piden. Inquietos y descontentos somos. No de mala forma, sino de buena forma. Si me llama el alcalde y me dice, mira, tenemos un problema con esos musulmanes, ¿qué hacemos?
O tenemos un problema con ese grupo de jóvenes de pandilla X. ¿Qué hacemos? La respuesta del principio de accesibilidad, subsistema, es decir, sí, señor alcalde, podemos ir pensando en cómo reunir un diálogo entre esta pandilla y los vecindarios, pero nosotros también le queremos hacer esas tres, por lo menos tres, sugerencias de otros procesos. Tres por uno, tres por uno. Nunca piensan más allá de eso, tres por uno, es como Navidad y regalos, ¿verdad? Es como compra. El mediador que piensa en subsistema reconoce en cada pedido que hay oportunidad. Y en esa oportunidad, el artista va saliendo, no el técnico, el artista. El artista que pinta el cambio social más amplio. ¿Cómo sale? Por mirar más de cerca, ¿qué nos ofrece esa crisis? ¿Qué nos ofrece? Y sugerir tres, cuatro, cinco, hasta donde pueda, posibles iniciativas de cambio. Mira, haremos el diálogo entre esa pandilla y tal, pero también creemos interesante que a nivel de las escuelas y profesores hacemos esto. A nivel de algunos de los vecinos que están en cuatro barrios que tienen algo parecido, que tenemos unas reuniones más amplias, que a nivel de alcaldes, que reunimos a 20 alcaldes que hablan de cómo es que se afrenta. Nosotros ofrecemos pintarles el cuadro de múltiples procesos. ¿Qué es lo que dice el alcalde? Muy bien, Ana, gracias. No tenemos interés en su tres por uno, solo el uno. Ayúdanos, por favor, con esa crisis de día. Pero ¿qué es lo que dice el alcalde 6 meses después, 1 año después? Le vuelve y le dice, Ana, ¿se acuerda de la sugerencia de reunir a 20 alcaldes? Mira, estuve yo con varios y todos tenemos el mismo problema. ¿Le parece que podría ser posible, ¿verdad?, algún tipo de iniciativa con 20? ¿Qué es lo que hace? Su responsabilidad de mediador, de artista, no es de ser satisfecho, satisfecha con lo que pidan, sino de visualizar lo que podría ser. Igual, muchos de los tres por uno que hace no se van a aceptar. Pero eso no quita de que dos cosas están en juego. Una es, a nivel de ustedes, entenderse conectado a nivel del sistema más amplio. ¿Dónde tenemos acceso? ¿A quién podemos abrirlo más? ¿Verdad? Es artista. Y el otro es, una vez sugerido, a veces ideas toman tiempo para que cuajen. Pero no lanzarlas es no tener visión. Es solamente tener lo que le han definido como sus límites. Y ahí es donde yo veo la estrategia social más importante, la mediación. Volver a ser artistas de cambio. Y profundizarlo según donde vive, pero con una perspectiva del sistema en el cual vive y con pensamiento del contexto relacionado que ustedes tienen. ¿Dónde tenemos conexiones? ¿Qué tipo de procesos podemos sugerir? Y en los muchos años que yo he trabajado, he encontrado lo siguiente. Cuando surjan cambios sociales importantes, han surgido porque personas y grupos de improbable relación empezaron a caminar juntos. El artista busca lo improbable, que refleja una realidad más amplia del contexto en el cual vive. Y allí es donde veo yo muchas posibilidades. Y allí termino, porque nos va el tiempo y igual quieren hacer algún aporte o duda o pregunta que sea. Muchísimas gracias de nuevo por su atención.